dice 3, 2, 1, música DJ, quitando el sombrero. Eso, lo más rápido que se pueda. Vamos. Eso, pegue el salto, pegue el salto. Eso, pa, ya. Sí, yo vi. Davidito se lo quitó a él. Yo vi, no. ¿Quién pierde? ¡Pierde él! Más ya ni preguntemos, anda sentado. Llegamos a la gran final, público. Vénganse para acá, vénganse para acá, vénganse para acá. Parate vos de este lado y vos de este lado. Espérame, permítame. Vamos a hacer una cosa. Ya que es tu silla. Ahí está, no, parate, parado, hijo. Parado. Ah, qué cómodo. Parate en la silla, hijo. Parado, parado, parado. Ahí, ahí, ahí. Ok, eso. Ahora fíjense bien, tranquilo, un paso más para atrás. Si no se van a dar duro, tranquilo. Ahora bien, fíjate bien. Mucha atención. Tenés que verlo fijamente a los ojos. Y vos a él. Y decime, ¿es él tu corazón? Ay, sí. No, ya no trabajo en 12 corazones yo, mentira. Fíjense bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a colocar mi mano en medio de ustedes dos. A la cuenta de tres. Yo voy a contar hasta tres primero. Cuando yo diga tres, el primero de ustedes dos que escupa mi mano se va a llevar el premio. ¡A ver! ¡No! ¡Espérate, Julito, Julito! ¡Tranquilo, ve! ¿Qué tal? Y este Julio va hasta agarrando impulso. Este cargador, el cable. ¡Sí, broma, boba, yuco! Este va. ¿Cómo no, boba? Mentira, mentira, no es eso. Hoy va a ir todo totalmente diferente. Hoy ya no le vas a quitar el sombrero a él ni vos a él. Ahora vos se lo tenés que poner a él. Ponéselo. Y vos se lo vas a poner a él. Ponéselo. Así van a estar jugando mientras esté sonando la canción. Cuando la canción termine, como ya dije, ya, tranquilo, ya. Ahí quédate. Cuando la canción termine, como dije, todo va a cambiar. O sea, esta vez, cuando la canción termine, al que le quede el sombrero, se va a tener que ir a sentar. ¿Entendieron? Perfecto, ¿entendió el público? ¡Sí! Ok, así que vamos a comenzar. A la una, a las dos, y el público me ayuda. ¡A las! ¡Sí! ¡Démosle con todo! Y con las palmas. Pa, 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 pa. Eso, lo más rápido que se pueda, lo más rápido que se pueda. Eso, rápido. Lo más rápido, lo más rápido. Y dice: uy, uy, uy. Eso, y dice: 5, 4, 3, 2, 1. Bye. ¿Qué dice el público? No, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa. Para desempatarlo vamos a hacer lo siguiente. Bájate, bájate ya, ya te puedes bajar. Hoy sí. Vaya, fíjate bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Julito, vos siempre de este lado y tú de este lado. Ahora, desde aquí donde están parados, tienen que hacer una fila. Desde aquí hasta adelante, lo más larga que puedas vos. Y vos también, de aquí adelante, lo más larga que puedas. Van a correr por donde todo el público y le van a pedir los zapatos, la gina, las calcetas, lo que sea que anden puesto. El que haga la fila de zapatos más larga se va a llevar el premio. A la una, a las dos, a las tres. Música DJ, a correr se ha dicho. No, aquí, allá, que esos son los de aquel, allá, más allá, que esos son de él. Hacé la línea, hacé la línea. Lo más rápido que se puede. ¡Tiempo! ¡Un aplauso! $3, $3. Espérate. Mira, vaya.
como dije. Mire, va que el fresco es de carajo el que hicieron hoy. La vez pasada era de piña con maracuyá. Hoy es de carajo. Vaya, vamos a contar porque a mí no me queda claro. ¿Quién creen que gana? ¿Gana Julio? ¿O gana Davidito? ¿O Julio? ¿O Davidito? Va. Mire, yo la verdad no me cuadra, pero voy a contar porque hay que contar, ¿verdad? Para saber. ¿Con quién comenzamos? ¿Con Julio o con David? No, con David. Los chiquitos primero, va. Vamos a ver, dice 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48. ¡Juela, chano! No, hombre, sí, mira, hasta allá llega casi al portón por la entrada de la sede, llega, no. ¡Véndale! ¡Un aplauso para David! Bien. No te preocupes, Julito, hoy vamos con vos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¡El aplauso! Miren, la verdad, esto estuvo reñido. Quedaron casi igualitos. Él hizo 31 y él hizo 13. ¡Un aplauso! O sea, cambia la posición de los números, pero es igual. ¿Sabes qué? Te voy a dar la oportunidad que te ganes un premio también, va. El primero de ustedes dos que entregue todos los zapatos se va a llevar premio. 3, 2, 1. ¡Música DJ! ¡Dormido el DJ! ¡Puta! ¡Eso! ¡No, hombre! ¡Ya estuvo! No, ni aún así te abundó, mira, porque ahí está el delantal, mira, anda la botella de agua. Ah, no, hombre. No, hombre, Julio. Ah, todavía sí te ganó Davidito, mira. Un aplauso para Davidito. Vaya, mira, como no hay premio para niños, te han ganado una hora más en la piscina. Anda a aprovechar de ti. No, mentira, allí Cama te va a hacer la entrega de tu premio. Un aplauso para él, por favor. Pero miren, la verdad es que a mí no me gusta. Diga, gracias a Juan y Vilma. Premio. Le damos premio a Julito. Gracias, Juan y Vilma. Julito, vení para acá, por favor. Vaya. ¿Querés premio, sí o no? ¿Lo querés en efectivo o lo querés así en material? Como sea. Cerrá los ojos. Para la trompita. Ah, vos dijiste como sea. Ya ves. No. Como sea y le da miedo, va a creer. ¿Qué es eso? No, ¿qué le damos, Cama? ¿Le damos un par o le va a dar? Pues ahí, Cama, te va a dar premio. Fuerte el aplauso. Vaya, ahora fíjense bien. Ahora voy a hacer las parejitas. Necesito 4 parejitas acá. La primer parejita que va a venir. Espérate. Calmate. La primera parejita que voy a pedir es. Te compro los zapatos por 20. Hermana de Yancy y a su pareja. Vengan para acá. Un aplauso, por favor. No te quedan. O los va a regalar. Vengan para acá. Ya estuvo. Vengan para acá. Ya estuvo. Hoy venga. Ya hiciste el negocio. Sí, no a usted si lo pongo con otro bicho. Muchas gracias. Va. Sí, ni dijiste, gracias. Un aplauso. Dijiste, ¿a quién lo quiere? Dijiste nomás. Vale. Va, vos también, Kevin, vení para acá. Henry, pues ya te cambié el nombre yo. Vamos a ver quién más. Don Pollo. Don Pollo, venga para acá, Don Pollo. Y... sí, va, venite vos. Sí, vos vas a ser mi pareja. No, tranquilo. Párese de este lado, ahí está. Chicos, por favor, esta es su mejor oportunidad. Así que, no, todavía no. Bueno, pueda que ganen o pueda que no. Ustedes, esta es su oportunidad, aprovechenla. Tienen que pararse así como supermodelos. Porque ahorita, antes de que pasen las modelos, o sea, sus parejas, ustedes van a modelar para ver si ellas se motivan a que pasen a participar con ustedes. ¿De acuerdo? Vaya, pero sí. Ahí está. Si acepto los 20, ¿quién se lo va a dar? Que igual, la rifa siempre. Vamos a en comenzar los juegos. Por allá, de allá para acá vamos a comenzar. Desde ahí vas a salir, vas a modelar. ¿Cuánto te da Julio? ¿Cuánto me da Julio?
y te regresas, ¿sí? Y todos ustedes aplaudan, aunque sea por lástima, pero aplaudan. Yo le dije primero, okay. Suena la música, DJ, y el modelo. ¿Cuánto se da? 80 le dijo a uno. ¿Cuánto se daba? Eso, ¿te he dicho? El físico culturista. La camisa con músculo la compró el chupiricente. Ok, participante número 2, el modelo así. Ahí está. Se nos requemó un poquito antes de sacarlo del horno, pero es mi hermano, no se preocupe. Siguiente participante, número 3, el modelo así. El modelo una camisa de Simán, un pantalón de Prisma Moda y unas chanclas del ex cuartel. El último participante, el modelo así. ¡Eso! Vaya. Él también está cholo. Lo que pasa es que sus músculos están en reposo. La delantera de su zapato está aquí igual que la delantera de su carro. ¿Por culpa de quién? Vaya. Vaya. Ahora, fíjense bien, yo se la voy a elegir, así que ni modo, van a tener que... Primer participante que va a pasar acá al frente, Bessy, un aplauso para ella. Muy bien. Segunda participante, Odalis, un aplauso para ella. Y se sienta así como... Quizás ya mi amigo. Tercera participante, La Mona, un aplauso. Y ahora decisivo. Pero la última participante va a ser la Nayeli. ¡Un aplauso! Perfecto. Vaya, fíjense bien. Le voy a entregar a cada uno. Vaya, fíjense bien. Aquí ustedes son las que mandan. Ustedes, las chicas. Ustedes van a elegir con quién quieren ser pareja. Únanse, por favor. Ahí está, primera pareja, segunda pareja. Vaya, ya, pues no lo piensen mucho, hija, hombre. Todos los días lo ven, yo sé. Ahí está. Y usted con Henry. ¿Será casualidad eso, camarón? ¿Será casualidad eso? Señor Jesús, ¿eres tú? Es una señal del cielo, padre. Manda un rayo si me equivoco. Vaya, pues, yo soy celoso, Nayeli, vaya, pues. Vaya, ok. Ya no digamos más. Ok, fíjense bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a colocar una canción de fondo y...